sí conseguimos el objetivo. O sea, siempre dimos todo en la cancha, nunca perdimos. Solo fue una tanda de penales y no fue la suerte de nosotros. En los penales es suerte, en la cancha es otra cosa. Siempre guerreamos, siempre, nunca nos rendimos. Eso fue el secreto de nosotros, nunca rendirnos ante nada. Sí, o sea, cuando estaba en la cancha daba todo por mi país, estaba orgullosa de representar a mi país y lo quería dejar en alto. Siempre, nunca perdí, nunca dejé de perder una pelota, siempre luchaba todas, daba lo mejor de mí. Y bueno, yo le doy gracias al entrenador que me dio la oportunidad. Bueno, desde el suramericano hice una promesa del rapado y fue porque quedamos campeonas. Y bueno, ahorita en el mundial el cambio de look fue en la segunda ronda. Prometí que si pasábamos a la segunda ronda me cortaba el cabello y bueno, lo hice. Sí, o sea, todo el, no pensaron que me haría este cambio de look. Y bueno, sorprendí a mis padres, o sea, pero, o sea, les gustó. Y bueno, en el partido cuando llegué a marcar el gol, le pedí perdón por el corte de look. Y eso, seguir con mis estudios y ir poco a poco creciendo, dar mi experiencia a las otras personas. Sí, sí, bueno, le doy muchas gracias a Dios por todos estos logros que me ha dado. Y especialmente a mis padres que siempre me han apoyado. ¿Qué motivación utilizaron en las adversidades? Motivación, la situación del país que estaba. Queríamos darle esta alegría a toda Venezuela. Por ahí estuve leyendo que su principal canción de Marc Anthony también era parte de esa motivación desde el primer juego. Sí, desde el suramericano. Específicamente nos daba mucha alegría esa canción. Y bueno, cada partido, antes de cada partido siempre la escuchaba.